Welcome to New Ulm Forum. I'm Teresa Caveney with the New Ulm League of Women Voters, and I am here today to visit about Amigos de New Ulm, a new group in this area. And my guests are Alejandra Ruiz and Cecilia Toho Soler. And we'll go ahead and just describe the background of Amigos and take it away. So, Cecilia, tell us, how did Amigos get formed? What's its purpose? What inspired you to start Amigos de New Ulm? Sí, Amigos de New Ulm es un grupo que funciona principalmente en Facebook y es compuesto por principalmente la primera generación de inmigrantes a Estados Unidos que llegan aquí a New Ulm. Y tiene como objetivos diferentes áreas. Una es el área social, donde nosotros focalizamos en, por ejemplo, construir un sentido de comunidad. Nos reunimos y nos conocemos y hacemos networking. También desarrollamos proyectos que son de importancia para la comunidad latina aquí en New Ulm. Hay otras organizaciones aquí en la región, pero que se dedican a otros proyectos más regionales o incluso a nivel nacional, pero nosotros tenemos problemas o preocupaciones que son de aquí, de New Ulm, y las tratamos de tratar con esos proyectos de trabajo que tenemos aquí. Y también queremos, tenemos otra área de trabajo que es servicio comunitario. Hacemos tareas voluntarias al servicio de la comunidad de New Ulm. Y bueno, específicamente el grupo en Facebook tiene como objetivo celebrar nuestras culturas, que es una cultura muy rica y muy diversa. También construir esa comunidad, ese sentido de comunidad entre los miembros integrantes del grupo. Y hacer networking, esto es compartir información que es útil para el grupo a través de la red social de Facebook. Gracias. Alejandra, New Ulm is becoming a little bit more of a community with multiple cultures. Can you describe our Latino neighbors who are in this community? Sí, los miembros de la comunidad latina en New Ulm están creciendo a pasos agigantados. Ellos son de diferentes países como México, Ecuador, Salvador, Perú, Uruguay, Guatemala, y ellos están viniendo a este maravilloso pueblo de New Ulm para trabajar por sus familias, darles lo esencial, y al mismo tiempo la mayoría de ellos están tratando de integrarse en la comunidad, aprendiendo el idioma y tratando de hacer servicios comunitarios para retribuir lo que esta comunidad nos está dando a las familias, que es trabajo, un lugar apropiado para que nuestras familias se desarrollen. Y pues estamos tratando de hacer algo por la comunidad, y eso pues habla muy bien de ellos. Hay hispanos trabajando, por ejemplo, en hoteles, en escuelas, compañías donde se hacen comida, restaurants. Ellos están en diversas áreas y es una comunidad que está creciendo rápidamente, y estamos tratando de unirnos más a la comunidad y a los residentes de este pueblo. Gracias. Now, Cecilia, one of the projects has been a driver's license education program. Can you tell us about how this came to be and what the project is? Sí, este proyecto comenzó el año pasado. Es un proyecto de educación multicultural para aprender a manejar en Minnesota y específicamente aquí en Brown County, que fue desarrollado. Entonces, básicamente este proyecto se hizo en colaboración con otras instituciones, ONGs como COPAL, One New Ulm y South Central Minnesota y EMS. Y también con líderes locales como the Brown County Commissioner. Y básicamente lo que hicimos fue tres videos
narrados completamente en español, donde pusimos una cantidad de visualización para que sea bien fácil de comprender sobre las reglas de tránsito aquí en Minnesota. Así la gente puede mirar los videos y aprender y estudiar para poder sacar una libreta de conducir o de manejar aquí en Minnesota y así evitar problemas que puede haber para la gente que no tiene la libreta de conducir. Entonces, sí, hemos trabajado en eso desde agosto del año pasado hasta enero de este año. Y bueno, pusimos todos los videos están online, pusimos estos folletos en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes, incluso en otros pueblos como, o ciudades como Sleepy Heights, St. James, etc. Y aquí está la dirección online para poder hacer download de los videos. Y sí, ha sido muy interesante trabajar en esta iniciativa con diferentes personas y diferentes instituciones. I forgot to ask this in English, but I'm going to ask it for the Spanish response. Will this be in other languages besides Espanol y English? Eso no sé decirlo porque nuestro grupo se compone principalmente de personas que hablan como que tienen como origen la lengua del idioma español. Ahora sé que hay otras comunidades que hablan otros idiomas, pero no te sabría decir si se va a trabajar en eso en este momento. Got it. Alejandra, future projects of Amigos, tell us about them. El proyecto que tenemos ya en puerta desde ya son unos programas de lectura en la librería para niños pequeños o niños que entiendan y el español. Esto va a ser los sábados, el 18 de junio, 25 de junio, 16 de julio. Sería una hora de 1:00 p.m. to 2:00 p.m. Y esto les va a ayudar a ellos a conservar el idioma español y no perderlo, ya que en escuela ellos practican y hablan más el inglés. Entonces, esta tiene dos finalidades, que ellos conserven el español y que desarrollen el amor por la lectura. Entonces, es una actividad que consideramos que es importante, además de que se van a divertir. Pueden ir menores entre la edad de 3 a 9 años y van a pasar un buen tiempo ahí en la librería con nosotros. Otra de las actividades podría ser el teatro que se está planeando traer a Nuom. Es una actividad que me emociona porque no tenemos muchas actividades como esas en este pueblo y sería que quieren traer obras de teatro, por lo que tengo entendido, y van a ser como unas clases o actividades para los niños, después las obras de teatro para la familia y tal vez, no sé si se pueda también hacer ventas de comida, o es lo que se está planeando apenas, no tenemos ahorita todo bien en concreto. Y también otras actividades sería la limpieza del río en el otoño, queremos reunirnos otra vez, la fiesta de Navidad sería otra de las actividades que tenemos planeadas, y pues yo creo que serían casi todas. Gracias. And tell us about the Minnesota River cleanup, how much you collected, how many people were involved, and what you see for the future on that. Sí, fue una actividad muy interesante de hacer, muy así, muy linda, la verdad. Éramos como 12 personas y colectamos una cantidad de basura impresionante, como más de 15 bolsas de 30 galones cada una, llenas de basura. Y bueno, la verdad que fue muy lindo porque nosotros creemos que New Ulm es una ciudad linda, con una arquitectura muy linda y queremos mantenerla linda. Entonces, pudimos hacer esta actividad alineada con esos objetivos de preservar la ciudad, que luzca linda. Y también queríamos hacer algo en relación a la naturaleza, en relación al ambiente.
y también celebrar el Día de la Tierra, que es en abril. Entonces ya lo hicimos también por eso. Queríamos hacer algo palpable para celebrar el Día de la Tierra también. Entonces, sí, fue muy interesante. Y también otro aspecto es lo de siempre, que es darle a la comunidad de New Ulm nuestras horas de trabajo y nuestro trabajo voluntario también. Do you fish on the river? Where the fruit of your labor would be realized. Mi esposo, él le gusta mucho ir a pescar al río. Yo, antes de conocerlo, yo no sabía pescar, yo no sabía ni cómo poner la carnada. A él le gusta, él me enseñó eso, entonces ahora a mí me encanta ir con él y pescamos en el río. Por donde está el Minnetonka, en esa área, nos gusta pescar ahí mucho. And tell us about future social activities. What else do you have planned? Estamos planeando el picnic en el verano. Queremos hacerlo un picnic anual para conocer nuevos miembros y cada quien, es como tipo potluck, cada quien lleva un platillo, escuchamos música, pasamos buen tiempo. Queremos hacer también la fiesta vamos a planear la fiesta de Navidad. Y queremos, por ejemplo, si hay alguna actividad para niños, así hacer una actividad para niños como ir a Manqueiro al zoológico, hay un zoológico pequeño, llevarlos, o queremos ir también en grupo al Ingalls Museum, Laura Ingalls, y es lo que también tenemos en mente planear, y pues lo que se ofrezca. Si hay lots. Tenemos muchos planes y ojalá se lleven a cabo este año. Gracias. So, Cecilia, how does a person become involved in Los Amigos de New Ulm? Lo único que tienen que hacer es contactarnos a través del grupo. Se llama Amigos de New Ulm. Este es un grupo privado. Tienen que hacer un request para unirse y ahí sí se hace la aceptación de la persona. Buscamos que sean personas que vivan aquí en el área de New Ulm o la región. Tenemos mucha gente que es de St. James, de Sleepy Eye, de Mankato. Y sí, todo el mundo es bienvenido, gente que es de acá de New Ulm o del área de aquí. Son súper bienvenidos y esperamos que puedan ser parte del grupo y colaborar con el grupo también. Gracias. Thank you, listeners, and thank you to both of you, Alejandra and Cecilia, for being our guest and for starting this group and for sharing it with us. Appreciate it. Gracias. Thank you. Gracias.